Antigua Guatemala es una ciudad del departamento de Zacatepeques, en la República de Guatemala, ubicada en una altitud de 1.470 metros sobre el nivel del mar, con una población de 46.000 habitantes y una extensión territorial de 78 kilómetros cuadrados. El nombre oficial e histórico de la ciudad es Muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, dado en honor del apóstol Santiago y del país Guatemala, que a su vez se deriva de náhuatl Cuauhtémalán, traducido como el lugar de muchos árboles. Antigua Guatemala fue fundada en 1542. Y fue la capital de la Capitanía General de Guatemala entre 1542 y 1776, siendo abandonada tras severos terremotos entre 1777 y 1784, pasando a llamarse popularmente Antigua Guatemala. Antigua Guatemala posee un clima templado, fresco, con lluvias y neblina frecuentes y temperaturas promedio de 17 grados centígrados, estando rodeada por montañas y ríos, destacando el volcán de fuego y el río Pensativo. Desde 1979, Antigua Guatemala es patrimonio cultural por la UNESCO, tanto material por su belleza de arquitectura colonial conservada, como en material por las representaciones religiosas que acontecen durante la Semana Santa. La belleza de la ciudad, con fachadas coloniales, calles empedradas, arcos, plazas, fuentes, glorietas y un ambiente en que el tiempo parece haberse detenido, crean una sensación que atrae miles de turistas de todo el mundo. Son múltiples los edificios y museos que disfrutar en Antigua Guatemala, pero destacan el Palacio de los Capitanes Generales, el Ayuntamiento, la Catedral de Santiago, la Iglesia de las Capuchinas, la Iglesia y Convento de la Merced y la Ruta del Santo Hermano Pedro. Antigua Guatemala cuenta con restaurantes y hoteles de primer nivel y cocina de todo el mundo, cafés, tiendas, joyerías, orfebrerías y por la noche las opciones en bares y discotecas son de lo más variadas y festivas. Fuera de la ciudad se hacen excursiones guiadas para ascender al Pacaya, un volcán activo de 2.552 metros. Y también se pueden practicar otras actividades como pasear en bicicleta de montaña, montar a caballo o escalar. Por su acogedor ambiente de época colonial española, su clima y sus inagotables opciones turísticas, la Antigua Guatemala es un punto que no puede dejar de visitarse en Guatemala.